¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Estoy en la ciudad de Detroit. Me lancé para presenciar el Auto Show 2019. Ya estamos en el Cobo Center, donde se lleva a cabo el Auto Show. Vinimos con nuestros amigos de OnStar, que OnStar, para quien no lo sepa, es un servicio de apoyo en automóviles que funciona mediante 4G LTE. En caso de que no conozcas OnStar, te cuento rápidamente. Es un sistema de asistencia vehicular que ofrece seguridad, rastreo satelital, servicios de emergencia y navegación paso a paso, entre otros servicios. Para sacar provecho de OnStar, tienes que estar suscrito y en los autos compatibles de Chevrolet, Cadillac, General Motors y Buick encontrarás un botón azul con el cual podrás comunicarte con algún operador de la compañía. Algunos ejemplos en los que puedes disfrutar del servicio son asistencia en caso de accidentes, localización de direcciones y envíos de ruta en tiempo real, que quiere decir que tan solo con oprimir el botón y solicitar al operador una ruta, esta te llegará directamente al sistema de infoentretenimiento de tu auto, así como rastreo satelital las 24 horas del día, que es muy útil en caso de robo del vehículo. Se encuentra disponible en países como Estados Unidos, Canadá, Brasil y por supuesto México. Llegó a nuestro país en el año 2013 y acumula más de 85 mil usuarios activos. Han apoyado en más de 21 mil accidentes, enviado más de 2.750 ambulancias y tiene el récord en la recuperación de un vehículo robado, solo 11 minutos. Anteriormente conocido como el Salón del Automóvil Internacional de Norteamérica, el Auto Show se celebra anualmente en enero en la ciudad de Detroit, aunque este año es la última edición que se lleva a cabo en este mes, ya que a partir del 2020 se llevará a cabo en junio. Desde 1961 y hasta la fecha, el evento se celebra en el Cobo Center, muy cerca de la sede de los tres grupos automotrices más importantes de Estados Unidos: Chrysler, Ford y General Motors. Este año, más de 800 modelos se encuentran en exhibición, de los cuales 70 son vehículos totalmente nuevos y rediseñados. Participan marcas como Chevrolet, y algunos de los modelos que pudimos apreciar fueron el Chevy Blazer, Malibu, Suburban, Silverado, Camaro, Corvette, entre otros. Uno de los modelos que más llamó mi atención fue el Bolt EV, que es uno de los autos eléctricos más atractivos de la industria, con un detallado diseño, interior amplio e integración total con tu smartphone, así como pantalla táctil de 10.2 pulgadas. Otras marcas que pudimos apreciar fueron Honda, Ford, Toyota, Cadillac, Alfa Romeo, entre otros. La edición del 2019 tuvo grandes ausencias, como BMW, Mercedes-Benz, Volvo, que tradicionalmente asisten al evento. Podremos encontrar diferentes atracciones, como simuladores, pruebas de manejo, experiencias en realidad virtual, entre otros. Una de las partes más divertidas del evento son los vehículos concepto, que son muestra de lo que podría ser el futuro de los modelos a nivel de diseño y de tecnología. Aunque la mayoría de estos autos jamás salen a la luz, algunos de sus patrones y elementos tecnológicos sí que se usan. Un buen ejemplo es el Toyota FV2, un concepto de vehículo bastante futurista que conecta física y emocionalmente al conductor con el auto para que la experiencia de manejo sea más divertida. O bien el Infiniti QX Inspiration Concept. El prototipo eléctrico en formato SUV de la marca presenta unos estilizados faros delanteros, mantiene su característico frontal y no tiene retrovisores, que son reemplazados por pequeñas cámaras de video. Déjame en los comentarios qué te parece el Auto Show de Detroit. Esta es su edición 2019. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué otro tipo de contenido quieres que hagamos relacionado con autos? Yo te voy a estar leyendo. Soy Rob y ya sabes que si quieres saber más de autos, tecnología y videojuegos, quédate aquí en paréntesis.com.